programa anterior visitamos las estaciones de grabados rupestres de la Fajana y el cementerio en El Paso. Este recorrido fue realizado antes de los trabajos de restauración y rehabilitación que se llevaron a cabo a finales del año 2005. En esta ocasión lo que vamos a hacer es hablar de determinados aspectos bastante interesantes que aparecieron tras la realización de los trabajos de limpieza por parte de los expertos que antes habían trabajado, por ejemplo, en la cueva de Belmaco, en el municipio de Villa de Mas. El panel de los petroglifos de la Fajana se puede considerar sin ningún género de dudas como el más grande de toda la etapa prehispánica de La Palma. Tiene aproximadamente unos 4 metros de anchura y una altura hasta donde llegan los petroglifos de unos 3 metros. Una de las características principales de este panel es que prácticamente toda esa superficie, unos 12 metros cuadrados aproximadamente, está completamente llena de petroglifos por todos lados, dando la sensación de lo que se conoce como horror vacui, es decir, que hay miedo a dejar superficies sin grabar, puesto que todas estas en las que no aparece grabado se debe sobre todo a que son trozos de paneles que han desaparecido pues por diferentes motivos, los procesos naturales, pero también los expolios de algunos visitantes al yacimiento. Pero sin duda lo que realmente llamó la atención de los arqueólogos fueron la presencia de 5 motivos circuliformes que se han identificado con una especie de culto al sol y que son únicos de este yacimiento, solo se han encontrado este yacimiento. Se han localizado 5 petroglifos, pero como vamos a ver, aunque son muy parecidos, se puede decir que prácticamente los 5 son completamente diferentes. Aquí tienen uno, el que está situado a mayor altura, con una especie de círculo al centro, y luego salen una serie de radios que divide el círculo en porciones. Inmediatamente debajo del anterior e incluso unidos por este pequeño trazo aparece otro círculo de características similares, pero que si se fijan son como 13 círculos concéntricos con uno pequeño en el interior y una serie de pequeños meandriformes en el interior. El tercer soliforme, que está debajo de los dos anteriores, ya es bastante diferente a los dos que vimos, puesto que si se fijan es un círculo, pero que está recorrido por una serie de trazos, algunos discontinuos que forman meandriformes. Aquí aparece una pequeña espiral y otros trazos lineales y curvos. El cuarto soliforme es quizás el más complicado de todos, es este que tenemos aquí, y el interior está completamente lleno de motivos muy diferentes entre sí. Aparece una especie de meandriforme que luego se continúa en una pequeña espiral, del cual salen una serie de trazos de diferente grosor, como pueden ver, por ejemplo, este de aquí es mucho más grueso que esto de aquí, lo cual puede indicar que fueron hechos en momentos diferentes, por personas diferentes, aunque tampoco se puede descartar que los hiciera el mismo autor con una finalidad que se nos escapa. El quinto soliforme es el más perfecto y el más regular de todos, pero también el que plantea una serie de dudas, puesto que se trata de otro pequeño círculo interior y aparece luego dividido en una serie de segmentos más o menos trianguliformes. Para el investigador don Ramón Rodríguez, por ejemplo, él comentaba que esto podría tratarse de un calendario lunar. El resto de los motivos que aparecen en el yacimiento de las Fajanas son muy parecidos a los que nos encontramos en los demás de la prehistoria de La Palma, destacando, como siempre, los motivos geométricos. Y dentro de este grupo hay que destacar el apartado de las espirales. Otro de los grupos muy bien representados es el de los meandriformes, como todo este que tenemos aquí, donde en algunos casos además son meandriformes dobles, como pueden ver, que se continúan y a veces incluso se llegan a cerrar, ¿no?
Aquí tenemos otro membriforme doble, que a veces se entrelazan con otro. Vamos, prácticamente no hay ni un solo hueco de la piedra que esté sin utilizar. E incluso, como en este caso, como pueden ver, se aprovechan las aristas de la roca, donde viene el motivo por aquí, y luego continúa para arriba. También hay que destacar la presencia de unos motivos que nosotros llamamos enracimados, como pueden ver aquí, que son una especie de pequeños círculos óvalos que están unidos por trazos lineales o curvos, y que aquí tenemos una bonita representación y que son muy poco frecuentes en la prehistoria de La Palma, estando quizás los ejemplos más parecidos a este en el yacimiento de La Erita en las cumbres de Santa Cruz de La Palma. Respecto a la técnica de ejecución, hay que decir que fue el picado, pero se observan dos modalidades. Por ejemplo, este soliforme que vemos aquí fue hecho con la técnica del picado, pero posteriormente se abrasionó, obteniendo unos surcos más perfectos y más profundos. En cambio, hay otros motivos, como aquí, por ejemplo, muy cerca del soliforme anterior, donde se aprecia claramente los puntos de percusión del picado. No fue abrasionado con posterioridad. Los investigadores que hemos trabajado sobre La Palma no sabemos exactamente cuándo se realizaron los petroglifos, aunque sí tenemos bastante claro que cuanto más perfectos son, seguramente eran más antiguos. Y en este sentido, en esta estación tenemos representantes de los dos momentos. Digamos que los soliformes fueron realizados en una fecha bastante antigua, como mínimo tienen seguramente más de 1000 años, pero al lado aparecen otros, como este que ven aquí arriba, que es otro pequeño soliforme, pero muy diferente a los anteriores, donde se ve cómo está hecho de una forma no tan perfecta, los trazos no son tan continuos, o como este otro de aquí abajo, por ejemplo, donde da incluso la sensación de que el motivo está inacabado, ¿no? Que comenzaron a hacerlo y por la razón que fuera, pues de buenas a primeras dejaron de continuar haciendo. La realización de los grabados en diferentes momentos se aprecia también en otros lugares del panel. Aquí tenemos otra zona de unos meandriformes muy bonitos y muy perfectos, y seguramente con posterioridad en la parte superior de este mismo panel, pero en una superficie mucho más rugosa, no tan lisa como la anterior, hicieron otros motivos, en este caso una espiral, donde se aprecia claramente los puntos de percusión, mientras que en el de abajo, en el que suponemos más antiguo, se ve como también fueron abrasionados. Y arriba solo aparece el picado. La limpieza y restauración de los grabados de La Fajana incluso ha permitido localizar varios paneles que en su momento desconocíamos y que en la actualidad han quedado por fuera del vallado de protección, como por ejemplo este que se encuentra en la parte superior del morro y que seguramente fue hecho en un momento bastante reciente. Desgraciadamente, uno de esos paneles que ha quedado fuera del vallado, que es este que tenemos aquí, pues ya en tan poco tiempo observamos como los típicos vándalos de siempre ya han comenzado a realizar sus inscripciones. Aquí tenemos una especie de H, aquí han hecho otro trazo golpeando la piedra, e incluso aquí, pues como ven, este picado que ustedes ven aquí ha sido golpeando la piedra, y seguramente este cacho que falta aquí, pues lo han llevado, ¿no? Aunque hay que decir que también da la impresión de que el motivo que había, pues no era muy importante. Este hecho es un ejemplo claro de que si no los grabados de La Fajana no estuvieran protegidos con esta valla metálica, que no dejo de reconocer que desde el punto de vista estético no es muy llamativa, pero vuelvo a repetir que si no estuvieran detrás de los barrotes, seguramente hoy
prácticamente los grabados de la Fajana hubieran desaparecido, si no en su totalidad, estarían muy, muy mutilados. Nos encontramos en la estación de grabados rupestres del cementerio del Paso, que se encuentra aproximadamente unos 300 metros de la del lomo de la Fajana y que fue descubierta al mismo tiempo. Ante la gran expectación que se creó durante el hallazgo de los petroglifos de la Fajana, un vecino del lugar le comentó a los arqueólogos que estaban en este primer yacimiento que debajo del cementerio del Paso existían unas piedras que también tenían inscripciones. Y efectivamente los especialistas se trasladaron al lugar y encontraron los magníficos grabados que tengo a mi espalda. Como pueden ver, la estación de grabados rupestres se extiende por la parte media alta de un pequeño caboco que se forma en la margen derecha del barranco de las Canales, justo a la altura del cementerio del Paso. La estación de grabados rupestres del cementerio, a pesar de que siempre ha estado desprotegida, hay que señalar que no se aprecian ni muchísimo menos los destrozos que, por ejemplo, nos hemos encontrado en los petroglifos de la zarza y la zarcita en Garafía, quizás debido a que están en la parte media alta del caboco y su acceso es un poco difícil. No obstante, también tenemos que decir que se han producido una serie de deterioros ocasionados tanto por causas naturales, pero sobre todo por la acción antrópica. Si, por ejemplo, este yacimiento es visitado por numerosos turistas que suelen dejar sus basuras, sus desperdicios. Hace unos años, por ejemplo, se delimitó el cauce público y se colocó un mojón en la parte superior de uno de los paneles, cuyas, digamos, restos de cemento chorrearon por la piedra y afectaron al petroglifo, aunque afortunadamente se pudo limpiar a finales del año pasado. Pero quizás el aspecto más lamentable lo proporcionaba la gran cantidad de basuras que existía en este pequeño caboco, que iban desde lavadoras, neveras y todo tipo de desperdicios, sobre todo porque apenas 50 metros más arriba de los grabados se encontraba el antiguo basurero del Paso. Entonces, cada vez que corría el barranco, el agua arrastraba los materiales y se empozaban aquí. Aparte de eso, como pueden ver, pues hace unos años se ha colocado una tubería, una gran tubería de abastecimiento público por el cauce, pero bueno, afea un poco el paisaje, pero no es lo más preocupante, ¿no? También hay que decir que el aspecto que presenta hoy la estación de grabados rupestres se lo debemos sobre todo a la unidad de medio ambiente del Cabildo Insular de Palma, que en varias ocasiones ha venido a este yacimiento a limpiar toda la basura, y les puedo asegurar que el aspecto que tiene ahora mismo no se parece en nada con el que tenía hace 3 o 4 años. También hay que señalar que al encontrarnos en uno de los lugares más visitados del municipio del Paso, por lo menos en lo que se refiere a yacimientos arqueológicos, siempre ha existido una preocupación tanto del Cabildo Insular como del propio Ayuntamiento del Paso en adecentar un poco la zona. Así, por ejemplo, tenemos que comentar que en varias ocasiones, creo que en el año 94 y en el 2002, por ejemplo, dos de los campamentos de verano que se hacían en el municipio del Paso estuvieron destinados a arreglar los senderos y la propia zona arqueológica, tanto de la Fajana como el cementerio. Pero las actuaciones más, digamos, más importantes han sido llevadas a cabo por el Cabildo Insular de La Palma y por la Dirección General de Patrimonio Histórico. En el caso del Cabildo de La Palma, pues a comienzos de 2003 se realizó lo que ha sido la actuación más importante hasta el momento en el yacimiento, que consistió en la colocación de paneles explicativos, de señales o paneles direccionales, el adesentamiento de los terrenos, la sustitución de, y colocación de un nuevo vallado, que puede, como pueden ver aquí, y por último, destacar a finales del año pasado lo que ha sido la actuación financiada por la Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias en la limpieza y restauración de los petroglifos, de los cuales hablaremos más adelante. La estación de grabados rupestres del cementerio del Paso contaba con 8 grabados que se han convertido en 11, puesto que la limpieza y restauración de finales del año pasado permitió descubrir 3 nuevos paneles. La orientación de los petroglifos, salvo en un solo caso
que es de los nuevos que se descubrió a finales del año pasado, que está expuesto hacia el norte, en todos los demás están expuestos hacia el sur, como este que tenemos aquí, o este de aquí debajo, o hacia el oeste, como este que tenemos aquí, y aquel otro que está allí debajo. Entre los datos más interesantes de la estación de grabados rupestres del cementerio se encuentran las enormes espirales que plasmaron los benoaritas. Se consideran de las más anchas de la isla de La Palma, puesto que en algunos casos, como en esta de aquí debajo, llegan incluso a superar el metro de anchura. Pero además también hay otros motivos, como pueden ser, por ejemplo, espirales que luego se prolongan en meandriforme, o como pueden ver aquí detrás, o por aquí, o allí debajo. Y también aparecen una serie de motivos que son muy poquito representados en la prehistoria de La Palma y que se conocen como grecas. Aquí, por ejemplo, tienen unos motivos, pero en este panel de aquí se ven mucho mejor. La técnica de ejecución es el picado, pero la limpieza y restauración nos permite comprobar de hechos muy curiosos. Así, por ejemplo, nos encontramos como muchas zonas del motivo son hechas con un picado bastante ancho y poco profundo, como en esta zona, pero hay otros tramos, como este de aquí arriba, donde aparece una especie de pequeñas incisiones paralelas, que es otro tipo de técnica. Además, aquí, si se fijan, este surco es muy ancho, bastante ancho, y luego aquí la espiral se convierte en prácticamente una hilera muy pequeñita de punteado. Da la impresión de que, pues, digamos que el artista que hizo estos grabados, pues, o no estaba muy ducho en este tema o no se esmeró demasiado, ¿no? Sobre todo si la comparamos con esta de aquí al lado, que es mucho más perfecta y mucho más regular, pero hay que decir que no apreciamos huellas de abrasionado, sino que simplemente se limitaron a repiquetear con otras piedras. Además, podemos comprobar como los destrozos causados por los agentes erosivos, en este caso, pues las lluvias, el sol, el frío y demás, que han provocado el agrietamiento de todo el panel, como ven aquí, el descascarillado de la corteza de la roca, que es este trozo que falta aquí, y todo esto, todos estos cachos, aquí vemos un trozo enorme que ha desaparecido y que no hemos podido encontrar, pues hay que decir que todos estos pedazos que faltan tenían motivos que han desaparecido, ¿no? Por tanto, el grabado está mutilado. El principal problema de conservación que tenía la estación de grabados rupestres del Lomo Cementerio es que los paneles estaban completamente cubiertos de líquenes y musgo, de tal forma que prácticamente, salvo uno o dos paneles, eran completamente invisibles para los turistas que se acercaban al lugar. De hecho, la restauración y limpieza de finales del 2005 ha permitido el hallazgo de tres nuevos paneles que estaban completamente cubiertos por líquenes. Aquí a mi espalda tienen uno, que además es el único, como decía antes, que está expuesto hacia el norte, lo cual es algo bastante extraño. Hay un poco de ejemplos de petroglifos prehispánicos en La Palma que estén expuestos hacia el norte. Y también es muy interesante porque, como pueden ver, es una pequeña espiral doble donde seguidamente se prolonga en un meandriforme, como pueden ver, perfectamente realizado con la técnica del picado de anchura y profundidad media. Otro de los paneles nuevos que apareció es el que se sitúa a menor altura, aproximadamente a la altura de una persona, como pueden ver, y además se encuentra en una pequeña covacha que se forma en los paredones verticales del caboclo. El motivo también es un tanto extraño, es una pequeña espiral con cambio de sentido y que luego se prolonga en un meandriforme que ocupa, pues, una superficie bastante amplia de la roca. Por contra, el tercer panel, que es muy pequeñito, es el que se sitúa a mayor altura. Está en el extremo superior del caboclo y representa una pequeña espiral que está en mal estado de conservación debido sobre todo al descascarillado de la corteza de la roca. Otro de los motivos que aparece representado son las grecas, que además son inscripciones que son muy poco frecuentes en la prehistoria de La Palma. De hecho,
casi donde más aparecen es algunas estaciones de los bordes de la caldera Taburiente, y el ejemplo más interesante está en una estación en el barranco de Tagomate que se sitúa en Tijarafe. Aquí en este caso lo interesante es que tenemos nada menos que tres paneles con representaciones de Greca. También aparecen dos paneles en los cuales se representan exclusivamente meandriformes, como son este que se encuentra a mi espalda y aquel otro que está ahí arriba. En este de aquí, por ejemplo, a destacar que se escogió para hacer el motivo una piedra que no reúne condiciones adecuadas, porque puesto que, como pueden ver, se trata de una roca de superficie muy irregular, además que se rompe y descascarilla fácilmente. Sin embargo, no sabemos bien por qué, pues no tuvieron inconveniente en hacer una inscripción tan grande como esta que vemos aquí. En el meandriforme que está en la parte superior hay que destacar un hecho bastante curioso también, y es que esa rotura enorme que ven ahí y que amenaza con romper la roca en dos pedazos ya existía cuando se hizo grabado. ¿Por qué sabemos eso? Porque si nos damos cuenta, los surcos del meandriforme coinciden justo con la arista de la grieta y no se prolongan al otro lado como hubiera pasado si la roca se hubiera roto con posterioridad. Uno de los paneles más bonitos de la estación es este que tengo aquí encima, donde se trata de la espiral más ancha que de todo el yacimiento, que tiene más de un metro de anchura, pero es que además todos los alrededores, como pueden ver, están llenos de un meandriforme, que además, a diferencia del que vimos anterior, no se respetan las aristas, puesto aunque hay tramos que sí, hay otros donde se ve cómo el meandriforme se traslada de la arista aquella hacia el otro lado, ¿no? También aparecen otros motivos, mucho más pequeñitos o de un picado, digamos, más fino que la espiral, que pudieron ser o en la misma época con posterioridad, etc., ¿no? Y también, como veíamos en otros casos, pues estos trozos aquí han desaparecido, pero simplemente porque se ha roto la roca o en este otro cacho de ahí que también ha desaparecido. La limpieza y restauración de los grabados ha permitido constatar dos hechos muy interesantes, y es que dos de las espirales han sido reutilizadas con posterioridad. Es decir, que primero hicieron una gran espiral y posteriormente, y encima de ella, hicieron lo que parece un meandriforme, aunque el motivo se ha convertido en tan enrevesado que hasta que no se haga el calco no podemos saber exactamente cuál es el motivo que se hizo antes y después. Lo que sí está claro es que los motivos fueron hechos en momentos diferentes. Thank you.